pasar. ¿Qué onda? ¿Qué onda, seguro? ¿Qué onda? ¿No, vais a agarrar? Sí, ¿la quieres? Sí, toma. Job, no pegue, ¿ya viste tu cara? Sí. Despierto de mi cara todos los putos días. ¿Tú crees que no la viste ya? ¿Qué caso te estás volviendo loco o qué? Oye, pero ¿acaso no trae sus extraños sueños? Hoy se presentó conmigo, se llama Shima. Directo al manicomio, ¿eh? Directo al manicomio. Vámonos a clase. Vamos, vámonos. Bueno, este fin de semana quiero que tengamos una gran fiesta, vamos a hacer una gran fiesta. ¿Pero esta fiesta será genial? Obviamente, oh, va a haber alcohol ilimitado. Mi primo nos va a patrocinar todo el alcohol. ¿Ilimitado? Totalmente. Si no, no se arma. Así va a ser. Y tú, Job, no quiero que tengas tu cara desvelada ese día, así que por favor, idiota, por favor, duerme, toma somníferos o haz lo que tengas que hacer para que tengas con toda la actitud ese día, ¿vale? Sí, hijo, ahora sí duerme para que puedas ir a la fiesta, por favor. Fiesta, pues. Sí, claro. A ver, pues esta noche no quiero sobrios, ¿eh? Esta noche no quiero sobrios, quiero que todos pisteen, ¿eh? Eso, ¿eh? Vamos a pistear todos, a gusto. ¡Salud! ¡Salud! Esta cosa está bien mierda. ¿Qué le pusiste a esto? Esto es un producto nuevo que tiene mi primo, si lo vieran, trae un ingrediente súper fregón, ¿eh? Es alcohol para pasarla bien, obviamente. Vamos, chicas, no pasa nada. ¡Eso! Pero ¡así me gusta! El que debe ponerse en ambiente es el enfermo mental. ¡Ah, sí! ¡Shot! No quiero joterías, ¿eh? No quiero joterías. A ver, tienes que amenazarte. ¡Shot! ¡Eso! ¡No pasa nada, men! Así se te van a olvidar todas las mariconadas que sueñas. ¡No pasa nada, men! Sí. ¿No? Bueno, se está mandando un paso.
Pero no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer con Jof. Pablo, ¿por qué Río no contesta su celular? Bueno, no alcancé a contestar. Dejamos que hablar. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? No recordamos absolutamente nada de lo que pasó anoche. Aparte, Jof está desaparecido. No llegó a su examen de filosofía. No, chicas, seguramente está muy desvelado. Ayer tuvimos una fiesta, ¿no? Tú sabes que eso no pudo haber pasado. ¿Y ya le preguntaron a Axel? Le marqué y me dijo que lo dejara dormir. Bueno, entonces márquenle a él. O sea, ¿crees que eso no lo hemos hecho ya? Bien. Bueno, saliendo de clases, le marcamos, lo buscamos y ya. Bueno, tenemos clase. ¿De acuerdo? Va. Bye. ¿Por qué tenemos que venir a buscar este tonto? Buscar este lado. ¡Axel! ¡Cool! ¡Mira! Axel, ¿qué estás haciendo? ¿No venimos a jugar? ¡Yo nomás quiero empezar una fiesta! Ay, dale, pues déjame. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde crees que vas? Déjate de tonterías, tenemos que buscar algo que nos ayude a encontrar a Jorge. Ok, ¿dónde vamos a buscar? ¿Qué les parece si nos dividimos? Yo creo que es la mejor estrategia. Ustedes dos se quedan aquí abajo y nosotros, Sofía y yo, nos vamos para arriba. Vamos. Sí, ok. Tenemos que encontrarlo. Hagámoslo. Vamos a buscar algo. Mira. Estoy segura de que este es el personaje que decía que apareció en sus sueños, el que no dejaba atormentarlo. ¿Qué pasa? Nada, llévatelo. Mira esto. Llévatelo, tenemos que mostrárselo a los demás. De acuerdo. Va. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Encontramos algo. ¿Qué pasa? Pues espero, es algo interesante porque ya estoy aburridísimo esta posible, ¿eh? Ya, cállate, Axel, tienes una gran bocota. ¿Tú solo decía? Encontramos un dibujo de Sheamus y tenía un mensaje que decía ahí donde solíamos jugar. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que sé perfectamente dónde encontrarlo. Chicos, estamos muy cerca. Chicos, de verdad, esto no se siente absolutamente nada bien. Terminemos de una buena vez con esto. Oigan, me acaba de llegar un mensaje. A lo mejor puede ser algo de él. A ver, chécalo, puede ser una pista, ¿no? Es de un número desconocido. Y me acaba de mandar un video, la verdad, no sé. ¡Púrale! ¡Púrale! ¿Pero qué es esto? Ver, no tengo idea. ¿Alguien lo grabó? Amigos imaginarios te van a llevar dentro de estos monstruos con los que estás soñando, seguro. A ver, ya me llegué. No te va a pasar nada, güey. A ver, amárralo bien. Ahí está, que no se escape. A ver si tu tal Sheamus te viene y te rescata, ¿eh? Recuerda que solo tienes 10 minutos para que te salga. A ver si te lo presento. No, no bajo nada. Chicos. ¡Nosotros hicimos eso! ¿Nosotros fuimos? ¡Te dije que era un juego nada más, idiota! ¡Nosotros fuimos! ¡Era un juego!